queremos mostrarles durante todo este trayecto es realmente todo lo que se tiene que trabajar para estar en ese punto donde estamos, donde la gente cree que es un tema de genética. No es un tema de genética, es un tema de trabajo. Mi nombre es Rodrigo Acevedo, soy triatleta hace 14 años. Competí en categorías por edades como unos 5 y desde hace unos 9 o 10 soy profesional. Hago triatlón, digamos que es como mi deporte principal. Además de ser triatleta, pues soy ciclista y soy nadador y soy corredor. Entreno los tres deportes como lo entrenaría cualquier profesional en uno de los tres deportes. Fui campeón mundial hace muchos años. Como profesional tengo varios podios en el circuito de Ironman, que de alguna forma complementa mi vida como triatleta. Pues mi nombre es Eduardo Acevedo. Yo empecé a hacer triatlón hace más o menos 7 años. Yo acompañaba siempre a Rodrigo a todas sus carreras, pero yo no entendía un carajo ni de paces, ni de tiempos, ni de nada. Solo sabía que el man era muy duro, pero pues no sabía nada más. Y con eso como que me empecé a enterar un poco más de la cosa, me empezó a llamar la atención y me di cuenta que era bueno en la bici. Y empecé a entrenar. Como a mediados de año conocí a una gente de un equipo en San Andrés acompañando a Rodrigo a juegos de mar y playa y me presentaron como un equipo de triatlón que me dijeron, oiga, ¿por qué no lo prueba? Y dije, bueno, si yo no tengo como un objetivo claro, no la logro, ¿sí me entiende? Como que no, entonces dije, está bien, voy a meter al medio Ironman de Miami sin saber nadar, no me había metido nunca en una piscina, pero eso me va a obligar a que tengo que entrenar y aprender a hacerlo. Unas semanas antes me fui donde Rodrigo a entrenar, a que él me corrigiera cosas y salí del agua. Y para mí eso fue como la victoria más grande que he tenido en triatlón. Que yo encontré en el triatlón como una cosa súper terapéutica, que es así como antes era darse en la jeta con metal y otras cosas y trago y eso, ahorita era darse en la jeta a punta de entrenamiento, dándome duro. Bogotá. Una ciudad donde la gente viene a correr 21K para la media maratón. Tarima Tola, en el 2019, previo al COVID, corrió la media maratón de Bogotá en 1:02. Eso es como por debajo de 30 kilómetros. Una locura en esta altitud. ¿Cuándo es eso? El 2 de octubre. ¿Y en dónde? Es en la plaza de eventos del Simón Bolívar, pero vamos a recorrer toda la ciudad de Bogotá. ¡21 kilómetros! 3:30. 17.1. Inclinación 1.0. Vamos a ver si lo logramos. No, pero bueno, es un paso en la media maratón. Cálmese. Ahí está, 4. Así tiene ahí que correr. Los 21, los 10 o los 42 en triatlón siempre llevan de la mano que uno acaba de montar y correr. Como dejar a un lado eso de que el triatlón siempre son personas que hacen los tres deportes medianamente bien, sino que de pronto sí podemos destacarnos, pero en una media o la última, así en Bogotá, que es tan exigente, uno no tiene muy claro cuál es el punto de quiebre. La primera vez que hace corrí un 21K y me demoré 1 hora 45. Casi no llego. Y la idea de buscar un challenge específico solo para correr como corredores, nos gusta competir. Tenemos una gran parte de nuestro entrenamiento está como inclinado y es relevante en la parte del running. Vamos a tener tecnología Adidas, los últimos que hay, Adizero Pro 3, que estos zapatos que están rompiendo récords. Realmente nos gusta ser competitivos y pues ir a darle duro, sea corriendo, sea montando, nadando no. Estamos. Yo nunca he hecho una media maratón all out y esta me pareció una oportunidad maravillosa y me puedo quedar mal. Creo que como ciclista y como atleta de running, pues obviamente siendo un aficionado, creo que hay campo para poder en algún momento decir, oiga, soy buen corredor. ¿Cómo va? Voy 15 kilómetros a 3:42. ¿A 15 kilómetros? Casi la marca. Faltan 6 nada más. Va a estar duro.